Bona tarda a tothom i benvinguts al 080 Fast Tech Talk, el número 4. És un plaer i un honor doncs, poder iniciar aquest nou any amb aquesta trobada que, com recordarem, el 080 Fast Tech Talks va néixer el 2020, just abans de la pandèmia, amb un clar objectiu de crear un espai de reflexió i també on puguem compartir doncs, coneixement sobre noves tendències i apropar doncs, els experts a tots vosaltres que tingueu doncs, aquesta necessitat doncs, de seguir aprenent cada dia més sobre el que està passant en aquest món, molt vinculat doncs, amb la tecnologia, molt vinculat amb la sostenibilitat, amb l'impacte positiu i dintre del que és la indústria de la moda. El Fast Tech Talk és una iniciativa que neix fruit de la col·laboració entre el 080 Barcelona Fashion Week i el Seed & Click, que és la companyia doncs, que organitza doncs, diferents esdeveniments dintre de la indústria de la moda, entre els quals el 080 Investor Day. Avui tenim el gran honor d'acollir doncs, una companyia que ens fa molta il·lusió perquè és que a més van guanyar el 080 Investor Day del 2019, que és Bicom, on donem la benvinguda doncs, a l'Àlvar García i a l'Anna Canyadell. Agrair-les molt per estar aquí i compartir doncs, una mica doncs, aquest espai de reflexió i de debat que obrirem entre tots nosaltres. Per tant, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I abans de començar també, doncs, volia agrair als nostres espectadors, a la nostra audiència, que és nombrosa i que s'està afegint en aquests moments i que podran participar de forma activa, no només amb el xat que tenim obert, com ja sabeu, i que podreu dirigir les vostres preguntes o dubtes a l'Alba i a l'Anna, sinó que també podrem donar la paraula a alguns de vosaltres en el moment que vulgueu intervenir, aixecant la mà virtualment i us donarem pas perquè pugueu fer les vostres preguntes. Ja sabeu que tindrem una hora a compartir entre tots nosaltres a partir d'ara. Espero que sigui molt profitosa aquesta sessió. Canviarem l'idioma a castellà perquè crec que hi ha algunes persones que es connecten i que no saben català. Per tant, bueno, farem el switch al castellà perquè tothom s'assabenti de tot el que volem compartir doncs, en el dia d'avui. Hoy me hace especial ilusión también, no solo por el hecho de Alba y Ana, sino porque tocamos una temática que me toca muy de cerca, porque tengo una cierta obsesión desde hace muchos años de todos los temas que tienen que ver con el impacto positivo en la sociedad y en nuestro entorno y en la sostenibilidad. Y la verdad es que va a ser el primer Fast Tech Talk que vamos a entrar en materia justamente de la sostenibilidad y el impacto. Sin más dilación, voy a dejar paso a Alba y Ana que expliquen quiénes son y qué es Bicom y que con la temática de hoy que han titulado como el impacto, impactos ambientales como clave del cambio en la industria de la moda, puedan pues, compartir su conocimiento y su experiencia en los próximos minutos. Muchas gracias, Alba, Ana. Y adelante, la cámara es vuestra y el micro también. Genial, gracias. Gracias a vosotros por estar aquí y compartirlo. Una pena no podernos ver en persona, la verdad, porque siempre se interactúa muchísimo más, pero haremos todo lo posible para que, por favor, no seáis tímidos y aprovechar para preguntar todo lo que podáis. Y un poco respondiendo, o sea, añadiendo a tu comentario, Juan, a nosotros también nos hace muchísima ilusión a poder estar aquí porque también recordamos con mucho cariño el primer premio que ganamos de Bicom, al final con Bicom, de la mano de Seed & Click y la 080. Así que de hecho lo tenemos aquí en la oficina como el primer premio sí. de una gran etapa. Totalmente, la verdad es que ha llovido mucho desde entonces, hemos aprendido mucho
Y bueno, recordamos con especial cariño ese día que fue como el inicio de cuando empiezas a ver que las cosas buenas van a pasar, pues ese día lo recordamos como ese punto de inflexión para nosotras. Entonces, primero de todo, nos vamos a presentar a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Porque muchas personas supongo que dirán, ¿y estas dos qué hacen y por qué hablan, ¿no? Bueno, pues yo soy Alba, soy una de las dos fundadoras de Bicom. Bicom es una empresa, como decíamos en la introducción, de impacto positivo. Nosotras también estamos muy obsesionadas con el impacto positivo. Y al final somos una herramienta que acompañamos a las marcas en su proceso de transformación. Hacia una forma de producir más sostenible y hacia educar a ese nuevo consumidor que crece con fuerza. Y os preguntaréis por qué, ¿no? ¿Por qué nos convertimos en una herramienta de transformación? Pues porque tenemos una trayectoria ya que suma más de 15 años en el sector textil, donde allí te das cuenta que la industria, y cuando hablo de industria, junto a proveedores como retail, porque a veces les gusta separarlos, a nosotros nos gusta ponerlos en el mismo pack, porque al final estamos todos en el mismo barco, nos dimos cuenta que realmente tenía un impacto que merecía la pena revisar, porque es una industria que sí que es cierto que impacta a nivel social y a nivel ambiental, pero también emociona. Por lo tanto, trabajando en ella te das cuenta que hay cositas que realmente haciendo como pequeños cambios y pequeños pasos pueden tener un gran impacto positivo. Y ahí es cuando nos envalentonamos y decidimos crear esta herramienta digital para dar el poder a las marcas y permitir construir cadenas de valor más transparentes y más responsables. Yo soy Ana, soy arquitecta de formación, nada que ver con el mundo de la moda, pero sí que es verdad que he aprendido a gran velocidad, en parte porque antes de ser la herramienta que hoy somos, en su día Alba y yo compartíamos piso y éramos más jovencitas y teníamos la obsesión de crear algo juntas como amigas y también con un valor, pues siempre, ¿no? Con este valor de impacto positivo. Entonces decidimos dejar nuestros trabajos y empezar lo que era una parte más de consultoría especializada en moda y en sostenibilidad, que estuvimos 3 años yendo de origen. Entonces esto me permitió a mí, que yo venía del mundo de arquitectura y del mundo también emprendedor con otra empresa, a poder tocar, poder aprender a, como un gran máster, un gran doctorado, ¿no? Todo lo que es la industria de textil. Y gracias a ese conocimiento y a detectar la necesidad de que ya hay productos preciosos en el planeta, ¿no? La importancia de cómo le vamos a explicar y cómo vamos a dotar, ¿no? De números y de tangibilizar esa sostenibilidad, pues para ser la herramienta que hoy somos. Y muy contento de estar aquí y poder aportar nuestro granito de conocimiento, que os aseguramos que estamos constantemente aprendiendo, buscando y formándonos, pero también un honor poderlo compartir con todos vosotros. Y cualquier pregunta que podáis tener al respecto, cualquier, si nos queréis cortar, o sea, estaremos encantadas de poder crear debate. De hecho, yo creo que creemos que lo más importante es que surjan preguntas, ¿no? Incluso como que bueno, somos unos cuantos y quizá todos no estaréis en otros temas, ahora mismo somos 25, pero sí que nos preguntábamos un poco, que quizá podéis poner cuatro frases, el por qué os habéis apuntado a este seminario, ¿no? Realmente, ¿qué respuestas estáis buscando? Porque más allá de meteros toda la chapa, que también nos encanta, nos encantaría poder daros respuestas un poco más concretas. Si os animáis un poco a explicarnos qué os preocupa y qué podéis esperar de esta charla, estaremos encantadas de apuntarlo todo y al final de la sesión poder dar respuestas. Sí. Os dejamos que vayáis apuntando. La idea es, os vamos a hacer una pequeña presentación. Estamos, yo creo, que muy cansados ya de presentaciones digitales, entonces intentaremos que sea muy amena y luego responderemos pues a estas peticiones, a preguntas, y también nos encantará hablar con Juan y entre nosotras para entrar en debate, que es lo que nos gusta, la chichilla. Entonces sí que vamos a contextualizar un poquito de lo que estamos hablando a través de una pequeña presentación que os compartimos ahora, ¿vale? Entonces, a ver, vale, entiendo que pasan las pantallas, ¿correcto? Si no pasaran, me avisáis, que esto ya nos ha pasado alguna vez, de ir hablando y la presentación se quedaba en la misma slide. Entonces, bueno, somos, como hemos dicho, Bicom. Sí. Si hay alguna pregunta, Juan, ahora no vemos el chat nosotras.
nos podéis cortar y nos la leéis, por favor. Sí, no os preocupéis, estaré atento al chat si hay cualquier pregunta o intervendré. ¿Vale? Y también os comentaré si no cambia la pantalla o lo que sea. Perfecto, gracias. Bueno, pues Bicom habla de data, ¿no? Habla de data, habla de tangibilizar la sostenibilidad, pero siempre nos gusta recordar que venimos desde una visión muy romántica, ¿no? Nuestro punto de partida es nacer para cambiar, ¿no? El poder llegar a ser. Poder llegar a ser todo lo que nos propongamos a nivel de sociedad, a nivel de individuo, a nivel de industria. Nosotros nos planteábamos este concepto de transformación, al final como esa parte romántica, ¿no? Y utópica de que si pudiéramos pedir un deseo, ¿cuál sería? Pues en ese caso, a nivel profesional, nuestro deseo era cambiar una industria. ¿Y por qué queríamos cambiar una industria? Pues por una serie de hechos que realmente creo que preocupan. Hechos que son datos, los vamos a compartir. El 80% de los trabajadores en la confección son mujeres, mujeres con unas situaciones de trabajo éticas y sociales que hemos de conocer y que hemos de cambiar. Se utilizan 3 kilos de químicos en la producción para un kilo, solamente un kilo de algodón convencional. El 70% de los consumidores, es una pasada, ya no confían en las marcas, quieren un cambio, quieren respuestas, quieren transparencia. Sí, di Juan. ¿Estáis avanzando en la presentación? Sí. No está avanzando. Ah, vale. ¿Ves? A ver. Ahora sí. Ahora estamos en la de los consumidores. ¿Ahora avanza? Sí. Vale, perfecto. Vale. Seguimos. Se utilizan 317 litros de agua para producir una sola camiseta de algodón. Una sola camiseta de algodón que en el mejor de los casos se utiliza alrededor de 20 veces. Hay más de 30 procesos para producir una camiseta de algodón. 30 procesos. Imaginaros cuántas manos hay detrás de cada uno de estos procesos. Y de media se recorren 10.000 kilómetros desde materia prima, desde la extracción de materia prima hasta punto de venta. 10.000 kilómetros recorridos también para la producción de una sola camiseta de algodón. Os compartimos datos y os preguntaréis, ¿por qué los datos son tan relevantes? Pues son relevantes porque gracias al dato podemos dar respuestas a ese consumidor que exige, a esa ley que empieza a exigir que, por ejemplo, las empresas con más de 500 trabajadores empiecen a compartir memorias no financieras y, sobre todo, porque la industria, las personas que trabajamos en ella, las personas que trabajan en terreno, exige un cambio. Pero, sobre todo, aparte de este momento social en el que vivimos todos, porque el mundo exige, yo creo que todos exigimos un cambio. La forma que tenemos de vivir ya no es una opción, porque vivimos por encima de las capacidades de regeneración del propio mundo. Hablando en economía doméstica, realmente estamos hipotecados hasta el cuello, estamos utilizando recursos más allá de su capacidad de regeneración. Por lo tanto, es un momento de parar para empezar a pensar en las generaciones futuras, para empezar a pensar también en nosotros, porque es una realidad que los impactos reales que estamos sufriendo a día de hoy los estamos empezando a vivir en nuestras carnes, y empezar a cambiar esa forma que tenemos de vivir, de producir y de consumir. En ese sentido, no tiene que ver con la industria, pero recomiendo mucho un documental que se llama The Age of Stupid, que es muy interesante porque viaja a un mundo dentro de 20 o 30 años, 2050, que está lleno de desastres naturales y de una desigualdad social muy, muy agresiva. Y lo relevante de ese documental es que está todo grabado con hechos reales, ¿no? Entonces realmente te hace entender que ese futuro tan catastrófico, pues desgraciadamente no lo tenemos tan lejos. Lo bueno es que realmente lo podemos cambiar. Estamos todavía a tiempo y estamos... tenemos la fuerza y el poder de cambiarlo si cogemos conciencia y responsabilidad de nuestros hábitos. Antes de seguir, creo que tenemos que contextualizar un poquito para entender qué significa sostenibilidad. Es un concepto muy complejo del que todo el mundo habla y que cada vez es más ambiguo y deja de ser objetivo y pasa a ser subjetivo. Objetivamente, sostenibilidad significa... punto por punto, abastecer las necesidades de las generaciones de hoy sin comprometer el abastecimiento de las generaciones de mañana. A día de hoy, como hemos dicho, esto no se cumple. Para nosotras,
Sostenibilidad, más allá de mitigar los impactos ambientales, significa evolución, significa cambio, transformación, visión de futuros y de ser valientes y de emprender este camino hacia la transparencia, la honestidad y la ética. Justamente esta semana estábamos escribiendo una entrada en nuestro blog que justamente hablaba de esto, ¿no? Hablaba del efecto que había tenido ese inicio de transformación en la industria textil a día de hoy, teniendo en cuenta que ya llevamos más de 10 años recorridos a nuestras espaldas intentando cambiar una industria. Y escribiendo el artículo nos dimos cuenta que esos 10 años obviamente habían servido para estar en el punto donde estábamos, pero no eran lo suficiente. Y no eran lo suficiente porque bajo nuestro punto de vista estamos intentando cambiar una industria bajo los mismos parámetros en los que está construido, ¿no? Es decir, desde una visión pues, capitalista basada en el consumo. Y creo que hemos de ser un poquito más valientes, ir un paso más allá, imaginar ese futuro no desde esa perspectiva capitalistas, no quiero entrar en política, o sea, entender el capitalismo como concepto más de producción, no un sistema de consumo, sino que intentar cambiar ese sistema por otro tipo de producción donde entremos en un modelo de producción circular y donde nos atrevamos a pensar en otros modelos de consumo como puede ser pues, el segunda mano o el reuso de las prendas que ya no queremos. Hablamos de sostenibilidad a nivel global, a nivel del contexto, porque es importante focalizar el punto en el que estamos para entrar ahora mismo ya en entender cuál es la problemática real del sector en el que, del que ahora mismo estamos hablando, que es el sector del textil, de la ropa, del calzado, de los accesorios. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta, que es uno de los puntos más importantes, yo creo, para empezar a remediar y para empezar a aplicar cambios, es entender que estamos trabajando con una industria que es la industria, una de las industrias más deslocalizadas del mundo, que tiene una cadena de valor y de producción detrás que implica muchísimos actores y muchísimos países. Por lo tanto, el primer paso y el primer impacto es, por un lado, esa falta de transparencia, porque realmente se hace muy complicado trazar y conocer cada una de las etapas y cada uno de los proveedores que incluyen la producción. En este caso, vamos a hablar de una prenda. Por lo tanto, este es uno de los primeros impactos, ¿no? Intentar localizar esa industria que está tan deslocalizada, intentar controlar el famoso outsourcing y identificar muy bien cuáles son esos actores que incluyen la cadena de valor para poder trabajar directamente de la mano con ellos. ¿Por qué es importante trabajar de la mano con ellos? Porque la industria tiene dos impactos importantes, el impacto ambiental y el impacto social. El impacto ambiental, primero de todo, hemos de entender que estamos hablando de un modelo de producción que funciona totalmente bajo un sistema de producción lineal, es decir, un sistema de producir, consumir, usar y desechar sin reentrada en el circuito de producción. ¿Cuáles son las consecuencias de producir mediante un circuito cerrado de producción? Pues primero que agota los recursos naturales del planeta, contribuyendo a grandes impactos como la deforestación, emisiones de carbono, sequías, inundaciones, etc. Y luego sobre todo porque generamos muchísimos residuos derivados de un sobreconsumo que estamos todos pues, muy acostumbrados y que lo tenemos al orden del día. Por lo tanto, partimos de un punto donde hemos de pensar que la forma que tenemos de diseñar, de producir y de consumir, hemos de saber que tiene unas consecuencias que son muy graves. Vamos a revisar cuáles son esas consecuencias. A nivel ambiental, la problemática que tiene de la industria textil es que es una gran dependiente de recursos no renovables. Utiliza alrededor de 98.000 millones de toneladas para poder abastecerse de todo lo que son las fibras sintéticas derivadas de los combustibles fósiles y luego también con el tema de los pesticidas y fertilizantes. No solamente es una gran dependiente de recursos no renovables, sino también es una gran consumidora de agua. Alrededor de 93 millones de metros cúbicos de agua consume la industria textil. Estamos hablando de consumos anuales. En este caso, ¿por qué? Pues sobre todo para lo que son la producción de fibras naturales, todo lo que son las fibras vegetales, el famoso algodón, que nos gusta a todos mucho, pero es un gran consumidor de agua, y luego también todo lo que son los procesos de producción en cuanto, por ejemplo, a los acabados o a los tintes.
¿Cuál es la problemática? ¿Qué es impacto? El impacto que tiene se extiende más allá al uso de recursos, tanto renovables como no renovables, e implica también grandes índices de contaminación. Es un hecho que es la segunda industria que más contamina del mundo, detrás del petróleo, alrededor de 1.200 toneladas anuales, y su contaminación extiende más allá del aire y también implica el agua. Es la responsable del 20% de la contaminación industrial del agua. ¿Por qué? Por los procesos tan agresivos, sobre todo en la producción de materiales, en la parte de procesos húmedos, que serían estampación y acabados de materiales. Y la problemática que tiene esta industria, que debido al sobreconsumo, es una industria que sus impactos van más allá del sistema de producción y también implican la parte de uso. Los famosos microplásticos, que son toda la liberación de microplásticos derivada por el uso y por las lavadoras de las prendas que conllevan fibras sintéticas. Y luego también la problemática que tenemos con el poco reuso y el poco reciclaje que le damos al uso de las prendas. Menos del 1% del material utilizado para producir ropa se recicla en ropa nueva, el 87% del material utilizado para la producción textil termina en vertedero y el uso de prendas se ha reducido un 36%. Por lo tanto, aquí tenemos un mix de muchísimos elementos que juntos hacen que la industria de la moda efectivamente sea la segunda más contaminante del planeta por todos esos conceptos que estamos hablando y que estamos poniendo sobre la mesa. Esta es una de las consecuencias que creo que seguramente todos conocemos, que es la extinción del mar de Aral por el regadío de cultivos de algodón de la zona. Esto es una foto de 1973 versus una foto de 2012. Hay un documental de Isabel Coixet que hizo, creo que para Televisión Española, donde te da esta visión más romántica de toda la vida que había alrededor de este mar y ahora, donde antes había peces, ¿no? Pues ahora hay un desierto cuando ves el documental lo ves que son como todo como barcos abandonados y realmente te da pues mucha pena, ¿no? el ver que realmente cuando hay un impacto, hay una catástrofe ambiental en una localización geográfica, también destruye toda la vida humana y toda la biodiversidad del alrededor. Por lo tanto, creo que merece la pena que podáis ver este documental porque es muy impactante visualmente. Y luego las consecuencias sociales. No hemos de olvidar, estamos aquí para hablar de impactos ambientales, pero sí me gustaría pasar por encima de todo lo que son los impactos sociales. Es una industria donde muchísimas veces prevalece los tiempos y los costes. Por lo tanto, hemos de poner un punto y final a este momento, intentar dejar de presionar como consumidores para que las marcas dejen de presionar a los proveedores y prevalezca el precio y el tiempo en lugar de la calidad de las condiciones laborales y sociales y éticas de los trabajadores que implica la cadena de valor. Para nosotros es muy importante entender que no nos creemos el made in en Bangladesh es peor que el made in en Portugal, pensamos que está siempre cargado de prejuicios, por lo tanto pensamos que es muy importante entender que más allá del made in hay una serie de procesos y de personas detrás de una prenda. Por lo tanto, somos muy, muy afines a que las prendas estén regladas y tengan una serie de certificaciones y de garantías sociales que nos garanticen que esas condiciones bajo las que están hechas son éticas y seguras. Vista esta foto, hemos de entender que la previsión para el 2050 aproximadamente es bastante desoladora. ¿Por qué? Porque se prevé que realmente no podremos abastecer esa demanda descontrolada con los recursos limitados de los que dispone el planeta, porque se prevé que se volcarán alrededor de 160 millones de toneladas de ropa y porque los impactos ambientales y sociales derivados que hemos visto se van a ser exponenciales. Aquí, por ejemplo, marcamos cuatro de ellos: un consumo por tres, unas emisiones de carbono que pasan del 2 al 26, 22 millones de toneladas de microplásticos vertidos al mar y de los 98 millones de toneladas que hablábamos en el 2015 pasaremos a unos 300 millones de toneladas. Por lo tanto, vemos que hay un gráfico exponencial y vemos que realmente hemos de frenar
esos hábitos de producción y de consumo de los que hablábamos anteriormente. Ahora bien, preguntaréis, ¿cómo replantear esa sociedad y esa economía actual para hacerlas justamente compatibles con el medio ambiente y con la ética? Para nosotras hay tres puntos claves. Uno, la transparencia. Hemos de empezar a identificar esos riesgos y desafíos para aumentar esa eficiencia y construir relaciones sólidas y de confianza con los proveedores. Es decir, hemos de ser transparentes, pero no ser transparentes y trazar esa cadena de producción para enseñarla a nuestro consumidor, que también, porque el consumidor lo exige, sino sobre todo para poder identificar cuáles son los actores que actúan en nuestra cadena de producción y poder trabajar de la mano con ellos. Es decir, convertir a los proveedores en nuestros mayores socios para poder dar pasos adelante a un sistema de producción que tenga un impacto ambiental menor y que tenga un impacto social y ético seguro. Luego, dar respuestas. Yo creo que la sociedad, las personas, queremos soluciones, exigimos responsabilidad y hemos de empezar a trabajar juntos con el consumidor y con la marca, sobre todo bajo nuestro punto de vista, para empezar a cambiar esa cultura del sobreconsumo, ¿no? Vamos a seguir consumiendo. Nosotras aquí somos las primeras que nos encanta consumir, pero por favor, consumamos con responsabilidad, empecemos a educar el ojo del consumidor para que el consumidor pueda empezar a elegir qué producto realmente quiere entrar en su casa y cómo va a cuidar de ellos, para que sus impactos por lo menos merezcan la pena. Es decir, un producto siempre va a tener una huella ambiental y una huella social asociada. Por lo tanto, vamos a darle valor, vamos a darle sentido a esa huella con un buen uso del producto que consumimos. Y tercero, responsabilidad. Hemos de empezar a invertir, tanto los proveedores como las marcas, en eficiencia, en recursos y en entornos seguros, bajo una mirada de responsabilidad. Ya vale de seguir produciendo de una manera irresponsable. ¿Qué significa producir con responsabilidad? Significa invertir en sistemas de producción que, por ejemplo, tengan circuito cerrado de aguas, apostar por las energías renovables, apostar por la innovación en materiales I+D. Vamos a apostar por innovar, vamos a invertir en esa innovación desde un paraguas de responsabilidad, pensando en el futuro de las generaciones que vienen. Segundo punto, hemos hablado, este sería el mismo, ¿no? Transparencia, respuesta, responsabilidad, al final es ir todos a una. El segundo punto es tener una visión 360. Entender que el impacto generado de la industria para nosotras pasa por cuatro puntos claves. Y hemos de entender esos cuatro puntos claves de manera que se interrelacionan y que hemos de trabajar con ellos de manera equilibrada. Por un lado, entender que hay una serie de impactos hay una serie de prácticas que se pueden realizar para la eficiencia medioambiental en la gestión y el uso de recursos. Es decir, tener una visión de impacto positivo hacia el planeta. Segundo, tener una visión de impacto positivo hacia las personas, es decir, generar prácticas para asegurar lo que decíamos, condiciones laborales, sociales, animales, éticas y seguras. Tercer punto, tener una visión para acercarnos a la circularidad, cambiar ese modelo de producción lineal y crear prácticas para promover acciones hacia un modelo de consumo con reentrada en circuito de producción. Y el cuarto punto, que es un poquito el que veníamos hablando anteriormente, tener una visión hacia la transparencia, es decir, realizar prácticas para seguir, definir y trazar toda la cadena de valor y comprometernos, importantísimo, con esa cadena de valor. Y el tercer punto, con datos, es decir, ya no vale hablar de sostenibilidad sin datos tangibles. Hemos de empezar a tangibilizar la sostenibilidad y poner números para poder tomar decisiones con sentido y con coherencia. Hay una frase que nos gusta mucho que es que el conocimiento sin datos no es poder y el conocimiento con datos es poder y de eso va la sostenibilidad, de dotar de poder a través de los conocimientos. Bueno, como podéis ver y para seguir un poco la conversación que os ha estado explicando Alba, al final el por qué hoy estamos aquí y por qué decidimos pues realmente invertir nosotras internamente en generar estos datos de la sostenibilidad no es inmediato, es que detrás hay un estudio y unas consecuencias que al menos nuestro granito de arena, ¿no?, para esta transformación pues es la creación de esta herramienta, que más allá de poder vender a tema como si fuésemos a comerciales, sí que nos gustaría compartir con todos vosotros lo que estamos ofreciendo para entender el valor de estos datos asociados
a la sostenibilidad. Y al final lo que hacemos aquí en, dentro en Picome, en esas cuatro paredes que están lideradas por mujeres y también con un equipo lleno de mujeres, es una plataforma digital que acompaña y ayuda a las marcas a poder entender y a poder medir a la tangibilidad de sus productos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente a lo que estamos aportando es que las propias marcas, la propia industria tenga la capacidad de poder gestionar la sostenibilidad desde una misma plataforma y poder, ¿no? Poderle poner valor y poder, poder entender el qué está pasando en toda su cadena de valor. Damos, ofrecemos soluciones 360, insistimos, la sostenibilidad no solo es una parte medioambiental, hay muchos recursos que forman parte de ello y al final poder tener acceso, ¿no? Pues de manera constante. No sirve un estudio, no sirve un paper que me lo leo y me lo olvido, sino es esa facilidad en poder tener datos de manera inmediata y constante. Aquí, no sé si tenéis a mano, vosotros seguro que en vuestro ordenador tenéis a mano el móvil, os animaríamos que si pudierais escanear ese código QR para ver un poco la importancia de poder entender los datos, ¿no? Al final, una parte de la responsabilidad que estábamos hablando era cómo entrenamos ese ojo para que podáis entender... Bueno. ¿Lo podéis ver? Entiendo que sí, pero un poco sobre todo es entender, ¿no? Ese ojo, el qué hay detrás de un producto y cómo podemos aprender más del producto que queremos a comprar. Y al final no es comprar menos, es comprar mejor y saber cómo lo podemos cuidar conociendo esos impactos. Entiendo que sí que lo habéis podido ver, de lo contrario os podríamos pasar el link o luego os compartimos la foto para que hagáis. Sí, vale, gracias Juan. Un poco, no, entiendo que no hay preguntas en el chat, ¿eh? Nosotras seguimos unos minutos más, pero simplemente no hay preguntas. Es compartir con vosotros. Entonces, a fecha de hoy, A ver, problemas técnicos. Sí. Vale, aquí por ejemplo, podemos ir aquí arriba muy rápido, es todos los datos que trabajamos, ¿no? con esas marcas que quieren saber más de sus productos. Y es cómo tratamos la trazabilidad, que lo podemos ver aquí en la parte superior. En la parte del medio es cómo tangibilizamos nuestra medición de impactos por esos productos, donde podemos ver los impactos de litros de agua unitarios, los impactos de CO2, los impactos de eutrofización y los impactos de residuos que genera ese producto, así como el impacto total de la colección, incluso los ahorros si lo comparáramos pues, con otro producto, como podría ser si estamos analizando una camiseta de algodón orgánico, como lo comparamos con un algodón convencional. Al final de todo, el tener acceso a estos datos y poderles poner nombres y entenderlos, lo que nos permite es jugar con estos puntos calientes de toda la cadena de valor e identificar muy bien cuáles son esos puntos con un riesgo más alto y que, por lo tanto, tenemos más capacidad de poder minimizar ese impacto. Luego, si vemos aquí en la parte de vuestra derecha, donde hay unas evaluaciones, es toda la formación, o sea, un producto, todas las buenas prácticas, iniciativas y certificados que pueda tener asociados a ese producto. Y esto lo que nos mide es poder tener un índice de sostenibilidad que nos ayuda en los cuatro bloques que habíamos comentado antes. Nos ayuda a entender en qué grado, en qué índice está, en la parte medioambiental de planeta, en la parte de social de personas, en la parte de transparencia y en la parte de circularidad. La misión es muy clara. Es que la marca, es que los proveedores, es que la industria siga avanzando, es que se siga preguntando cómo minimizar sus impactos y cómo mejorar su índice de sostenibilidad. Al final nuestros clientes podemos demostrar con una producción media de 40.000 unidades que pueden aumentar un 40%, pueden ser un 40% más responsables, que pueden llegar a ahorrar hasta 76.000 kilos de CO2 y llegar a más de 40.000 consumidores a punto de venta, ¿no? a poder comunicar toda esa información. Y así a nivel un poco general, para acabar de compartir con vosotros, y es que todo eso al final tenemos el apoyo de estas grandes marcas pues, que también nos están ayudando a cada vez a hacer que nuestra metodología sea más fuerte, sea más sólida y también sean valientes para poderlo comunicar al consumidor final, ¿no? Porque si al final las marcas no son lo suficientemente valientes para poder
mostrar sus datos, el consumidor tampoco le llega nada, ¿no? Entonces es un trabajo de fondo que tenemos que trabajar marcas, industrias, proveedores y consumidores, pues para llegar a esa transparencia y ese conocimiento de datos para luego sí poder producir mejor y comprar también mejor. No sé si a partir de aquí sí que nos gustaría poder generar un poco de debate o poder contestar preguntas que podáis tener. Sí, de hecho dejamos la presentación aparte porque, bueno, eso, lo que queremos es compartir, hablar, que surjan preguntas y responder realmente, bueno, si hay alguna pregunta también por parte de Juan que le haya quedado en el tintero y sobre todo por parte de la audiencia, por favor preguntarnos todo lo que queráis, exprimirnos al máximo y estaremos encantadas de hablar. Perfecto, gracias Alma, gracias Ana. He visto que hay una pregunta que yo creo que era como contestando a vuestra petición inicial como más genérica de Alejandro que decía me gustaría conocer cómo podrían las empresas adaptar su producción en términos de sostenibilidad. O sea, me imagino que es como de lo que habéis comentado, por ejemplo, con el ejemplo de la zapatilla de Camper. ¿Cómo lo han hecho, ¿no? O sea, al final decir, oye, en el momento que han decidido queremos hacer la trazabilidad de esta zapatilla, ¿cómo lo han hecho a través de sus proveedores? En interno es mucho más fácil, pero creo con sus proveedores para que le entiendo que compartan esa información, ¿no? Para alimentar vuestro dataset de ver cómo lo han hecho, ¿no? Sí, nosotros seguimos el modelo de trazabilidad estándar, donde nosotros tenemos una serie de formularios, sobre todo relacionados con materiales y proveedores, y seguimos los niveles de trazabilidad, desde nivel 4 hasta nivel 1, pues desde proveedores de confección, proveedores de procesos húmedos, proveedores de proceso de materiales y proveedores de extracción de materias primas. Entonces, una vez tenemos analizados todos los proveedores y tenemos también, localizados todos los proveedores y localizados todas las materias, sacamos las características de cada uno de los proveedores, pues por ejemplo, en cuanto a certificación, sistemas de logística, localización, etcétera, y en materiales, las características del material y también las buenas prácticas asociadas, pues por ejemplo, en cuanto a sus certificaciones, estándares de calidad y demás. Entonces, al final trabajamos con fichas de proveedores y fichas de materiales, validamos esa información y así podemos sacar esos reportes de trazabilidad y ese sistema de datos de impacto, esos informes, que luego lo que les permiten a las marcas es dos cosas. Por un lado es comunicarlo a su consumidor, pero sobre todo por otro lado es determinar qué puntos no tiene trazados, por ejemplo, qué puntos flacos de su cadena de valor tiene que ir a buscar, tiene que empezar a trazar, pues por ejemplo la mayoría de marcas tienen trazados y tienen detectados hasta nivel 2, pero nivel 3 y nivel 4 pierden su traza. Pues nuestra herramienta les permite determinar muy bien dónde ir a atacar y luego sobre todo qué medidas correctivas tienen que empezar a tomar, pues para un cambio de materiales, para un cambio de procesos, para un cambio de sistema logístico, o sea, les da una visión con un datos de impacto y ponderan el riesgo y pueden empezar a tomar decisiones. También un cambio de packaging, es decir, lo contabilizamos todo. Nosotros al final lo que hacemos en la parte de medición de impacto, hacemos análisis de ciclo de vida, donde lo que habéis visto vosotros es el total unitario, pero ese análisis de ciclo de vida lo disgregamos por cada etapa de producción. Entonces damos esos indicadores que hemos hablado, huella hídrica, huella de carbono, eutrofización y residuos, por cada una de las etapas, es decir, estos cuatro puntos por extracción de materias primas, por procesos de materiales, por procesos húmedos, por transporte, por packaging, por uso y por fin de uso. Entonces, esto al final lo que permite es determinar riesgos por cada etapa según los datos obtenidos del análisis de ciclo de vida. Y si luego, en caso de que la marca quiera mejorar y quiera minimizar sus impactos, si la marca lo requiere o la empresa lo requiere, también puede solicitar un plan de acción a medida para poder entender muy bien cómo aplicar unas mejoras correctivas de una manera ágil y segura. Entiendo que esos formularios después son dinámicos, es decir, que vais después, cuando hay cambios, de ir alimentando para ver cómo va progresando y tal, ¿no? Sí, exacto. Almacenamos los datos y lo que les permite también es detectar pues, proveedores con los que se tiene que reforzar la relación, proveedores que ya están muy, muy, muy asentados y que realmente pues, son como su top
su top 3. Lo mismo con materiales, hacemos por rankings de materiales en función de los históricos y así, pues cuando vas a una colección antigua puedes ir a tu historial, a tu biblioteca de materiales y ver cuál era el material de menor impacto, cuál era el material de mayor impacto que pues quizás esa temporada te puedes permitir cambiar. Trabajamos muchísimo, yo creo que es un poquito la gracia, ¿no? Es intentar aprender de tus errores, ¿no? Y de tu historia para poder empezar a proyectar futuro. Y después, a nivel de empresa, antes de que os traslade otra de las preguntas, tengo una duda. En el momento que una empresa decide comunicarlo a sus consumidores, que al final es uno de los puntos a los que queremos llegar, que es a la gente, ¿cómo lo comunica? ¿A través de códigos QR en el producto, aparte en su web? ¿Cómo lo comunica habitualmente dentro de todos los clientes que tenéis? ¿Cómo lo están haciendo? Habitualmente lo publica en su ficha de producto. Ahora podemos compartir un momento, por ejemplo, la ficha de producto de Coalf, que en todos sus productos tienen ese rapport de sostenibilidad. Más allá de la ficha de producto, también lo aplicamos en las etiquetas, en el código QR, donde en el momento que nosotros estamos pasamos todos los datos de los resultados, también les pasamos la URL que hemos generado por cada uno de sus productos y el dibujo, la fotografía del código QR para que lo puedan integrar directamente en sus etiquetas, en sus tags. Entonces, tenemos estas dos partes. No sé si estáis viendo la pantalla que está compartiendo ahora Alba. Sí. Pues aquí podemos ver pues esto, en la ficha de producto, cada uno de los bloques. Es decir, que no podemos obligar que las marcas comuniquen los resultados. Hay marcas que no les va a gustar el resultado que salga. Pero sí que es verdad que todas las marcas que deseen comunicarlo y la parte que quieran comunicarlo, sí que siempre tienen esa garantía, ¿no?, de poder explicar que detrás de un producto, o sea, que todo está hecho con la metodología de Bicom, un poco les da la veracidad, ¿no?, esa un poco más de reputación, que unos terceros han validado los datos en concreto. Aparte que la metodología en sí es trazable, o sea, cualquier duda que pueda tener cualquier consumidor se nos puede preguntar y podemos decir en cualquier momento de dónde viene y por qué viene ese resultado. Tenemos una pregunta de la audiencia, de Esther, que nos pregunta, ¿qué opináis de las certificaciones GOTS, OCS, RCS, etcétera? Muchas gracias, me ha encantado la exposición. Gracias. ¿Qué opinamos? Bueno, aquí empieza el debate, aquí está bien. Esta es una pregunta que bueno, para mí, a ver, el sistema de certificación es un negocio, obviamente hemos de saber que es un negocio y de eso se nutre también la sostenibilidad, ¿no? Al final la sostenibilidad es un negocio en sí mismo. Entonces lo hemos de entender como un vehículo. Primero, no todo lo que venga certificado con GOTS o con GRS significa que es el oro. Sí que es verdad que a día de hoy es con lo que podemos contar. O sea, sí que es verdad que el sistema de certificación es muy difícil poder garantizar el uso de una fibra orgánica si no está certificada. Entonces, para mí está bien, es con lo que contamos a día de hoy. En un futuro creo que no podemos dejar de la mano de las certificaciones toda la credibilidad de la sostenibilidad. Es decir, tenemos que encontrar otros mecanismos, como puede ser, pues, lo que hablábamos, una buena trazabilidad de la cadena de valor, poder pensar o poder trabajar en el blockchain, no ahora, a corto plazo lo veo imposible, pero sí a medio o largo plazo como propia medida de garantía. Es decir, para mí es una solución a corto plazo y es la que tenemos ahora mismo. Siempre y cuando la sepas leer, está bien. No te creas todo lo que hay en las etiquetas. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es esos índices de evaluación. Si una marca tiene un GOTS certificada, ponemos el índice de evaluación en función del porcentaje que tenga certificado con GOTS, porque un producto que esté con GOTS no significa que sea el 100%, quizás solamente es un 10%. Entonces, lo que hemos de empezar a adecuar nuestro ojo, a saber leer cuáles son esos sistemas de certificación. De bases también, es decir, las buenas prácticas que incluyen un GRS o un orgánico, están súper bien. El problema es cómo usamos esas buenas prácticas y cómo usamos esa certificación como estrategia de marketing. Entonces hemos de ser muy honestos con saberlo leer. Sí, para que os hagáis una idea, desde Bicom hemos estudiado de 400, más de 400 certificados que hay en el mercado y
y de alguna manera no ponemos la mano por ninguno, ¿no? Sí que de estos nos hemos quedado con unos 40 que entendemos, que entendemos las buenas prácticas asociadas y que sí que intentamos imputar todo lo que sería en el índice, pero que hay mucho más que el GOT o el GRS, que hay un montón de certificados y cada día van creciendo de nuevos, ¿no? Entonces también es poder poner muy bien ese límite para entender qué certificados sí que no y cómo los vamos validando, pero en todo caso es entender muy bien las prácticas asociadas a ellos. Sí, pensar para acabar de, para no sé hasta qué punto tenemos conocimiento del sistema de certificación en la audiencia, pero por ejemplo GOTS y GRS utilizan dos sistemas de certificación, un sistema que se llama Scope y el otro que se llama Transaction. El Scope es el general, es el que tiene el proveedor, y el Transaction es el que te garantiza que las transacciones pasando por cada de los proveedores tenga ese GOTS. ¿Qué es lo que te obliga a tener Transaction? Que toda tu cadena de valor tenga que tener el Scope, el certificado Scope de GOTS, desde el proveedor de extracción de materia prima hasta el confeccionista. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hay muchísimos proveedores pequeños que no se pueden permitir el GOTS. Entonces, quizá una prenda realmente tiene un GOTS, pero no se puede certificar y no se puede comunicar a consumidor final porque, por ejemplo, el confeccionista, que quizás un taller más pequeño, pues, por ejemplo, de Portugal, no se puede permitir tener ese GOTS. Entonces, a veces incluso pasa lo contrario, que hay prendas que tienen un GOTS que la gente no lo sabe porque no se puede comunicar porque el propio certificado no permite esa comunicación si todos los proveedores no tienen un GOTS. Entonces, es como complejo. Por eso yo creo que es interesante que hayan iniciativas, no solo como Bicom, ahora mismo hay muchas más en el mercado, que te ponen unos índices que son más fáciles de entender para el consumidor. Y creo que de eso va el tema. Igual que sabemos leer la información de las nutritional facts de la alimentación, pues vamos a crear estas etiquetas muy fáciles para que el consumidor ya decida si quiere o no comprarlo, pero que por lo menos tenga una realidad muy clara y que sepa leer. Perfecto. Tenemos una pregunta de Raquel, de la audiencia. ¿Qué pautas recomendaríais para garantizar las condiciones laborales de trabajadores de países externos? ¿Cómo lo medís? Bueno, yo creo que aquí sobre todo lo medimos en gracias a los certificados y a las buenas prácticas que puedan tener esos proveedores. Aquí creemos que la clave es trabajar directamente con esos proveedores y poder preguntar y que los propios proveedores sean tus partners casi casi, ¿no? Es crear tu propia hoja de ruta y asegurarte pues que tengan unas condiciones laborales, sociales, económicas dignas, ¿no? más allá que las mínimas y sobre todo hay una parte de responsabilidad muy grande por parte de la marca de no tapar los ojos y seguir produciendo, sino indagar y intentar que ese proveedor pues sea tu mejor amigo. En todo caso, tal y como lo estamos midiendo ahora, sobre todo porque nosotras no auditamos, no somos auditoras y no nos movemos a esas fábricas, es a través de certificados o informes que podamos preparar de manera interna en forma de cuestionario y de evidencias fotográficas pues para poder dar algún tipo de requerimiento o de medición. Y luego a nivel marca, nosotras siempre somos... intentamos hacer entender a la marca que es muy importante, primero, que localice a esos proveedores, ¿no? Eso es el primer paso, y luego que cree lo que se llaman códigos de conducta, que hay muchísimos que, por ejemplo, están más focalizados en el sector textil, y que cree esos pequeños códigos de conducta, pues a nivel casi que de base para todos sus proveedores y que los comparta y que obliga a los proveedores a realmente que cumplan esos códigos de conducta. Y dentro de esos códigos de conducta, pues puede haber alguno que, por ejemplo, pues que tú exijas al proveedor, pues a nivel de certificados sociales, pues podemos trabajar con un BSCI, con un BRAP, con un SEDEX, pero siempre y cuando luego aparte no te quedes en el certificado, ¿no? Sino que sea un complemento de un código de conducta y de una relación personal que tú tienes muy consolidada con tu proveedor. Perfecto, perfecto. ¿Hay más preguntas por parte de la audiencia? En directo siempre hay más, ¿eh? Sí, esto pasa. Esto pasa, esto pasa. Es una de las consecuencias de la época que nos ha tocado vivir.
Totalmente de acuerdo. Además que nosotros estamos acostumbrados siempre a interactuar con gente, tú ves la cara de la gente y tienes un contacto como mucho más directo, ¿no? Y hay veces que, claro, con el Zoom está muy bien, pero hay este tipo de barrera. Yo aprovecho y os hago una pregunta. Ah, mira, creo que hay una. Ah, mira, sí, acaba de entrar otra pregunta de Raquel. ¿En qué porcentaje creéis que encarece el subir el porcentaje de sostenibilidad de las colecciones? O sea, me imagino que es el tema recurrente, ¿no?, del precio. No, porque cuando una prenda es sostenible es más cara. Es una pregunta súper, súper, súper interesante. Gracias Raquel. Pero se puede formular de muchas maneras, ¿no? Al final, cuando hemos visto los impactos y intentamos hacer la pregunta al revés. Cuando te decimos que una camiseta pasa por más de 30 procesos, que viaja más de 10.000 kilómetros, que consume más de 300 litros de agua, ¿pagarías 5,99 por una camiseta o 10,99, ¿no? Entonces, ¿qué es caro, qué es barato? Que hay una educación en el precio que hemos estado, que en las últimas dos décadas ha estado completamente pervertida por el fast fashion. O sea, vamos a poner valor, si hacemos el juego al revés, ¿tú qué estarías dispuesto a pagar si sabes la cantidad de personas que hay detrás y de los recursos que han consumido, ¿no? Entonces, ¿qué es más caro? Bueno, seguro que hay materiales de I+D que a día de hoy son muchísimo más caros, pero si les generamos demanda podrán ser muchísimo más competitivos, ¿no? Dejemos que la propia industria, incluso que el fast fashion nos ayude a abrir camino a esas grandes inversiones que se necesita para ser más eficientes a nivel medioambiental, ¿no? Entonces es una súper buena pregunta, pero la respuesta no es tan inmediata, no es un sí o un no, o es un porcentaje concreto. Creo que tenemos que aprovechar el momento para abrir camino en inversiones interesantes y que luego la demanda de esos productos más conscientes sean más competitivos también en precio, pero olvidarnos ya de los precios que hemos estado acostumbrados hasta ahora. No es barato o caro, además va intrínsecamente también con el tipo de prendas que a lo mejor tienen una mayor durabilidad y a lo mejor pues ya no estás entrando en la rueda, ¿no?, del fast fashion, decir, pues una camiseta de 5 euros, pero si con 10 lavados pues después se estropea, compro otra, sino que aquí pues a lo mejor compras de 10 y te va a durar muchísimo más tiempo y aparte que tienes más conciencia sobre la externalidad positiva sobre tu acto de compra en ese momento, en el planeta, en los proveedores, etcétera, ¿no? Y también el valor que le damos a las cosas, porque si te compras 10, no podrás dar el mismo valor que si te compras 2. O sea, es que es inevitable. Aunque tengan las mismas características, tú le das muchísimo valor cuando tienes menos, lo cuidas más. Y eso es una realidad. Es que pasa con los niños. O sea, los niños cuando tienen 1000 juguetes es que no ven nada, no ven lo que hay. Entonces yo creo que es un poquito hacia allí vamos. En este sentido. Cuidar y mimar. Sí, y demandar. Es lo que decía Ana. Para mí, una de las puntos claves es que nosotros desde los consumidores demandemos a las marcas esta nueva forma, estos nuevos materiales, estos nuevos sistemas de producción, para que las marcas lo demanden a los proveedores. Creo que esto es un punto clave y parece que no, pero tenemos muchísimo más poder de lo que nos imaginamos. Entonces es que os animamos a ir a las tiendas y a decirle a la dependienta, oye, ¿tienes esta ¿qué tienes en orgánico? ¿Qué tienes en reciclado? ¿Qué tienes que se haya producido en un circuito de agua de circuito cerrado? ¿Qué tienes? Cualquier cosa que os pueda ocurrir, aunque sea una barbaridad, decírselo a la dependienta, porque es un hecho que la industria en realidad es muy sencilla. Es decir, todas las tiendas reportan directamente a los departamentos de producto y de compras. Entonces, si desde tienda hay una demanda real de consumidor, desde los departamentos de producto y de compra van a empezar a diseñar de otra manera. Y es importante que desde la calle alcemos la voz en este sentido. Y parece que no, pero repito, tenemos más poder de lo que nos pensamos los consumidores. Totalmente de acuerdo. ¿El gran cambio por dónde va a venir? ¿Va a venir por los grandes players que hacen sus movimientos y que hacen mover toda la industria? ¿Por los pequeños que realmente ya pueden nacer desde el principio como sostenibles y pueden hacer cambios mucho más rápido? ¿O por parte de los consumidores? ¿O lo que estoy detectando yo? A lo mejor me equivoco, pero bueno, he liderado un informe a nivel europeo sobre la inversión de impacto, sobre todo en Business Angel, y estamos viendo que justamente
que los business angels, que son las personas físicas que invierten en proyectos en fase inicial, o los fondos de inversión o uh-huh. grandes fondos, exigen dentro de sus inversiones que se inviertan en compañías que sean de impacto positivo y sostenibles a todos los niveles. O sea, dejando de lado la parte regulatoria, que está clarísima, que podría acelerar todo el proceso, ¿eh? Pero ¿por dónde estáis detectando que está viniendo los grandes cambios? Mira, ¿y qué puede hacer mover todo? En relación a la inversión, nosotros tenemos uno de nuestros clientes que es un hecho. Fueron sus propios inversores los que exigieron a la marca a que trabajaran con nosotros. O sea, sí que es verdad. Al final los inversores huelen donde hay dinero y la sostenibilidad es un negocio, que es un poquito lo que hablábamos anteriormente. Entonces, lo primero de todo es, vale, ok, la sostenibilidad es un negocio, pero vamos no solamente a tener esa oportunidad de negocio, sino que también hacerlo con sentido. Entonces, esto yo creo que es un punto importante. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que aquí no hay un actor. Es que el éxito pasa en que todos unamos fuerzas y que vayamos todos a la una. Cada uno pondrá su granito de arena. Los pure players del mercado lo que harán será presionar al proveedor para que el proveedor invierta y que invierta en recursos con unos sistemas de producción más sostenibles. El pequeño negocio lo que hará será concienciar de una manera quizá más amigable y sensibilizar muchísimo, yo creo que a la sociedad. Y además es que nosotros tenemos, trabajamos con marcas sobre todo medianas y pequeñas, y es que cada vez son más y juntas suman muchísimo, y si se suman juntas y empiezan a exigir a los proveedores hacen mucho ruido. Entonces también las necesitamos, y obviamente nos necesitamos a nosotros como consumidores. Esto es un punto clave. Si el consumidor, que es el que paga la fiesta, no exige, la industria no cambia, porque al final la industria son marcas, y las marcas al final tienen unas cuentas de resultados que tienen que dar positivos cada año, ¿no? Entonces hay una realidad, se tiene que seguir vendiendo y se tiene que seguir consumiendo, pero bajo unos criterios y bajo una concienciación radicalmente diferente a como estamos acostumbrados ahora. Sí, yo creo que es correr en paralelo, pero hacia una misma dirección. Nosotras, a título personal y de experiencia, sí que podemos decir que tenemos clientes que dicen, es que voy con los datos bajo del brazo cada vez que voy a ver a mi inversor. Hay otros que dicen, el consumidor no tengo ni idea si lo valora, pero a mis distribuidores es un valor de venta brutal para poder ir a esas pequeñas tiendas en Alemania. O sea, tenemos un poco todos, ¿no? Otros no, es que son los consumidores que nos están exigiendo cada vez tener más información del producto. Entonces vas viendo que al final es una balanza, ¿no? Y lo que te piden unos al final te lo piden los otros. Es un poco complejo, pero en todo caso yo creo que vamos todos hacia la misma dirección, sin duda. Habéis comentado que trabajáis con clientes medianos y pequeños. Ya sabéis que sobre todo aquí, cuando hablamos más en tema local, son sobre todo muchos pequeños. Y muchas veces les da como un poco de miedo de decir, oye, si quisiera empezar un proyecto con vosotras, con Bicom, a lo mejor es que va a ser una inversión bastante elevada y que tengo que poner, pese a que es cierto que después puedes poner en valor cada vez más tu marca, pero ¿cómo se puede romper esa barrera de pensar un a priori como este que acabo de decir, ¿no? Decir, oye, es que claro, ahora si empiezo un proyecto de este tipo, con lo que habéis comentado, a lo mejor para una empresa pequeña esto va a ser muy difícil y muy caro, ¿no? Bueno, nosotros también somos pequeñas y también entendemos lo que a veces muchos proveedores nos piden. En cualquier caso, siempre nos encanta, nuestro objetivo es dar voz a cuantas más marcas mejor, a cuantos más productos mejor. Entonces, cuantos más productos tengamos, también más competitivos podemos ser en precio, ¿no? En este caso, os diría que nos escriban, nos pueden escribir directamente a alba@bicomestudio o ana@bicomestudio, y encantados de tener una primera llamada sin ningún tipo de compromiso y hablar de precios, pero no es tan caro lo que estamos ofreciendo por el valor que estamos dando. Entonces, seguro que encontraremos la manera de llegar a un acuerdo. Genial. Mira, se ha animado Alejandro con su segunda pregunta. Si una empresa cuyo modelo es el fast fashion se pasa al movimiento sostenible, ¿es posible que tenga miedo de estar poniendo en riesgo a esos clientes a los que sí les importa pagar 4 euros más? Y de esos que pone más, por una camiseta, por un posible grupo de cliente nuevo. ¿Qué le diríais a las empresas con esta clase de miedo?
Yo te diría que no es miedo, obviamente, para gustos, colores y cada uno puede ver, ¿no?, el futuro de las próximas décadas. Personalmente tengo la sensación de que las marcas que no empiecen a formar parte de esa transformación van a quedar obsoletas y soy consciente de lo que estoy diciendo con nombres muy grandes y facturaciones muy altas. Y estoy de acuerdo también que hay muchas familias que probablemente, pues, para poder vestir a sus hijos no se pueden permitir según qué tipo de producto, pero en general tengo la sensación de que todos tenemos que ir hacia un producto muchísimo más responsable y consumir, o sea, producir y consumir de otra manera. Creo que el miedo es una parte de la fase del cambio, pero que estamos todos en un proceso de cambio, ¿no? Al final nos lo pide la sociedad, nos lo pide el momento y es que no nos va a quedar otra. Creo que con más o con menos velocidad todos vamos a pasar por ese proceso y hay muchas que se van a quedar por el camino. Es algo que comento muchas veces en las charlas, que hablamos mucho de transformación digital, pero yo creo que esto ya está más que pasado y tenemos que ir a la transformación sostenible. Y esto es va a ser la clave a partir de ahora. Tenemos otra pregunta de Raquel, que está muy activa. ¿La desestacionalización de las colecciones creéis que es una realidad en ese cambio de consumo? Sí, totalmente. Yo creo que es una de las herramientas que se están utilizando para frenar ese sobreconsumo y empezar, al final, las temporadas lo que te hace es deseo, ¿no? Entonces, no tener temporadas hace que el deseo sea más estable y, por lo tanto, pienses con un poquito más de cabeza qué es lo que realmente tú necesitas y qué es lo que realmente te apetece. Entonces, yo personalmente estoy muy a favor de esta no temporalidad, o por lo menos me parece bien sacar temporadas y colecciones, pero no sacar 20 colecciones como estaban sacando hasta ahora, ¿no? Entonces, renovar está bien. Y yo creo que al final también no hemos de olvidar que la moda también es arte, de alguna manera, y las tendencias también son artes, pero sin caer en ese sobreconsumo, ¿no?, que viene derivado de, pues eso, de ese deseo, de ese marketing agresivo hacia, para y por las tendencias y las 1000 conexiones anuales. Yo creo que es una realidad y es un cambio que está pasando, es decir, lo que se está viendo ahora de grandes marcas que no saquen colecciones, de la cultura de las no rebajas, de pasarelas como la de Suecia que dejan de haber pasarelas, o sea, yo creo que es una tendencia, no es una realidad, está pasando. Y no solo el sobreconsumo, también la cantidad de stock que se genera haciendo colecciones de cada 15 días y ser conscientes de que no solo es lo que compro, lo que produzco, sino también todo el estocaje que tienen grandes marcas ahí acumulando, que ni las pueden quemar, ni las pueden vender, ni las pueden enviar a otros países, ¿no? Entonces, ser muy conscientes de las necesidades reales que tenemos los consumidores, porque es una pasada la cantidad de ropa con etiqueta. Hay algunas compañías de lujo que sí que queman su stock para no desvalorizar lo que están vendiendo. Estamos llegando a esos extremos. Sí, bueno, es que es una de las grandes problemáticas, no lo hemos comentado, pero los residuos que se generan de la sobreproducción es altísimo y de hecho es uno de los grandes problemas a los que nos encontramos y de los que a día de hoy todavía no hay solución, porque el reciclaje mecánico tiene una serie de limitaciones y el reciclaje químico todavía no es escalable a nivel productivo. Entonces, hay un punto que tenemos que remediar y luego también que nos de alguna manera, muchas veces exportábamos esa sobreproducción de ropa a otros continentes y ahora otros continentes están diciendo ya no quiero más vuestra ropa, que yo ya tengo suficiente, quedárosla en vuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con toda esa ropa que antes exportábamos? Pues es un problema que no hay, de momento yo no sé la solución y creo que nadie la sabe. Sí que a esas marcas que nos pueden escuchar más pequeñas sería el diseñar o producir bajo demanda, para evitar, ¿no?, costes y producciones que puedan sobrar. En cápsulas más pequeñas y no hacer colecciones, ¿no? Exacto, sí. No sé, vamos a lanzar a nuestra audiencia si hay alguna última pregunta. Venga, Raquel o Alejandro, que seáis animados. El dúo.
Yo pensaba que iba a arrancar el resto de audiencia, pero parece que no está acabando. Bueno, Esther también ha preguntado antes, para ser justos. Pues no sé, si no hay más preguntas, bueno, agradeceros muchísimo, Alba y Ana, que nos podamos volver a encontrar, que hayáis compartido vuestra experiencia y vuestro conocimiento, que ha sido otra vez una gozada. No me extraña que ganarais ese premio en el 080 Investor Day que organizamos en el 080, porque realmente tenéis un proyecto precioso y además con un propósito potente, ¿no? Que es de ayudar a cambiar el mundo. Y todos esos propósitos tan potentes, pues la verdad es que apetece estar cerca. O sea que agradeceros muy mucho. Agradecer a toda la audiencia que ha estado muy atenta y muy activa hoy. Ya sabéis que se han puesto a vuestra disposición si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o incluso pues, entablar conversaciones para un proyecto. O sea que aquí, como ha mencionado antes Ana, pues ha lanzado su email. Lo podéis contactar. Sí, lo podéis poner por el chat. Y agradecer también una vez más pues, al Consorci de Comercio, Artesanía y Moda de la Generalitat de Cataluña y el 080 de poder hacer posible pues, este tipo de encuentros y espacios de reflexión, que yo creo que siempre ayudan a poner luz en algunos temas que siempre son muy interesantes, y siempre estaremos abiertos a que nos propongáis también las temáticas que creáis más interesantes. Os animo a que suscribáis pues, a las newsletters del 080, incluso a las de Sit & Click, a nuestra compañía que organizamos conjuntamente con el 080, los Fast Tech Talks y también el 080 Investor Day. Y nada más, desearos a todos de cuidaros, sobre todo, y que nos volvamos a encontrar en breve en el próximo Fast Tech Talk, que os aseguro que siempre será apasionante como el que ha sido el de hoy. Mil gracias a todos y un abrazo gracias muy fuerte. Gracias a vosotros, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuidaos.